Así va a ser hora de... de armar la salida de aire. Ya parece más cajón, pero... ahorita aquí yo creo que lo que nos está guiando es la tabla de abajo. O sea, la verdad no importa cómo queda, aunque se vea parejo ahí. Sí, exacto. Bueno, entonces déjate paso el lápiz. Márcalo todo, ¿no? En el momento de la verdad ha llegado. Vamos a probar si el cajón que hizo mi Omar Rangel multipepelón está chido o vale para pura madre. Nos vinimos lejos de la colonia para no despertar a los vecinos, porque ya son las... a la verga, son las 11. Sí. Y no tengo internet aquí, perro. Pero la descargué, joto. Eso, joto, eso. Sobres. Ah, chinga, tan mute. Dale, dale, súbele. No patea tan chido como el otro, güey. Pero no sé si sea el bajo. Súbele un poco más. Es que quiero escuchar las bocinas, güey. Ahí, ahí déjalo. Se escucha con madre, mejor de lo que esperaba. Estoy muy feliz. Préstame tu maquita, perro. Te va a faltar nada más pues forrarlo, ¿verdad? Esconder el ampli. Sí, quitarlo de ahí. A ver, Omar, ¿por qué crees que lo vas a cambiar, güey? El ampli se protegió porque el bajo está conectado a 2 ohms. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es conectarlo a 8 ohms para que el ampli resista ese bajo. Okay. Lo que vamos a hacer aquí es conectarlo en serie. Lo
que vamos a conectar es la bocina, positivo con negativo. Eso no suena bien, pero... qué mala, y aquí ya está una conexión en serie. Hay que fuera galán. Prueba número 2, ¿a cuántos ohms? A 8 ohms. A 8 ohms. ¿Se escucha igual? Sí, o sea, no crees que va a quedar un corte aquí. Pincho todo gacho, güey. No, no, ya no es cómo queda. Si quieres ver cómo se hace, güey, no olvides suscribirte, güey. Comentar, dale like. Está gustando. Sí, me ha aventado jales buenos, pero estamos haciendo milagros con sin herramienta, güey. Sin router. Sin con poca herramienta. Sin compás. Toma. Les pongo aquí un pequeño acercamiento para que vean las técnicas de Omar. Mejor les pongo acá otra vez porque no se cansen. La forma. Toma. Me hubiera ido aquí, ¿verdad? ¿A dónde vas para no ir? Ay, le cobraron 120, güey, 180. Por eso no trae lana, güey. Yo voy a la de 50. 50 bolas. Me dejan el gallo menos escandaloso. Pues ya forré todo el cajón. Ah, sí, man. Digo, Omar forró todo el cajón. Ahora vamos a poner el bajo y hacer las conexiones. Y lo vamos a ver, presentar, a ver cómo se ve. Toma.
Bueno, raza, pues ahí quedó el cajón. La verdad es que me gustó mucho comparado con el D-Box que tenía antes en cuanto a estética, en cuanto a sonido. Pues gasté un poquito menos de $2,000. La idea de la alfombra negra fue de Omar. Al principio no me convencía mucho, pero estuve viendo fotos en internet de cajones que tenían la alfombra gris y siento que se veía muy X. Al final me gustó mucho el contraste que le dio la alfombra negra. Antes de eso yo quería comprar un cajón que vi en Audio Online, también en Mercado Libre, que ronda el costo alrededor de los $1,600. Y pues para mi gusto este quedó mucho mejor. Aquí abajo les dejo la página de Facebook de Omar por si a alguien le interesa algo de sonido, luces, seguros, etc. Gracias a todos los que llegaron al final del video y esto fue todo. Yo los veo en un próximo video. Bye.